en barrio Granja de Funes, alrededor de las 23 horas, y por causas que aún no han sido establecidas, una joven murió al caer de su motocicleta. Según testigos, la zona es muy insegura. Y vi una moto tirada ahí y la chica boca abajo, y bueno, después llegó la policía, estaba la policía, después llegó la ambulancia. Y... ¿Había fallecido? Y en ese momento no sabían porque como no dejaban acercar a nadie. Pero estaba tirada ahí, ¿no? Anoche pasé y cuando pasé ya la chica se encontraba tirada con la moto de ella y no, o sea, no había responsable del accidente. Después llegó la policía, que era un control que estaba acá a una cuadra y media, y todavía lo que se dice que todavía tenía pulso, pero muy poco y tenía mucha pérdida de sangre. ¿Pegó contra el poste? No, lo que dijeron policía es que no había ninguna mancha de sangre ni en la vereda ni en el poste, o sea que fue un golpe seco y ahí quedó. Pero ¿se cayó de la moto? Sí, eso es lo que dicen, que se cayó la moto, pero supuestamente lo que dicen todos, que se sintió un golpe y salió un vecino y ahí fue cuando vio, pero no había nadie más. ¿Es una zona peligrosa? Y sí, porque queda oscuro acá. Es una zona media jodida. Siempre esperan una boca de lobo. Esta parte. Muy poca iluminación hay. Yo siempre vuelvo de trabajar a las 11 de la noche y es una zona muy oscura. No hay señales, nada.